Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los responsables de estos eventos en vivos de Tecnimagen. Muchas gracias por invitarme a su espacio. Mi nombre es Pablo Merlo. Yo soy médico cardiólogo. Formo parte de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica. Ustedes tuvieron hace ya unas semanas un webinar con el doctor Francisco Tamagnone. Con él y con el licenciado Cristian Benay estamos trabajando desde hace ya unos 5 años, casi 6, en la asociación. Hoy, lógicamente, ya somos muchos más en todo el país, acá en Capital Federal, en varias sedes, en Mendoza, en Córdoba, en Salta. Y bueno, el tema para el que hoy me invitaron a charlar con ustedes es la ecocardiografía crítica en la pandemia de COVID-19. Y la primera parte la voy a dedicar a comentarles un poquito qué es lo que se entiende hoy por ecografía crítica, conceptos de POCUS, que seguramente ustedes ya los conocen, y bueno, y cómo se ha ido desarrollando esta disciplina en la Argentina y qué es lo que hemos estado haciendo nosotros desde el punto de vista académico también. Este artículo que ustedes van a ver ahora, después les voy a colocar un código QR para que los puedan descargar, aquello que les interese. Bueno, el concepto de POCUS, ¿no? ¿Qué es el POCUS? ¿Qué es la ecografía crítica? El POCUS o el Point of Care Ultrasound, ustedes ya lo saben, seguramente es el uso del ultrasonido, podríamos decir, al pie de la cama del paciente o donde el paciente necesite ser atendido. Es un desarrollo que no tiene mucho más de 10 a 15 años. Este artículo que se publicó en el año 2011 en la revista New England Journal of Medicine, es un artículo que se los recomiendo, es un artículo muy lindo. Ahí ya se plantea que alrededor del año 2004 la Asociación Americana, el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina plantea el concepto del estetoscopio por ultrasonido, y que el desarrollo técnico iba a permitir que en algún momento de los próximos años se iba a llegar a poder disponer de un ecógrafo ultraportátil que entrara en el bolsillo del médico y que pudiera de alguna manera enriquecer el examen físico. Y de alguna manera, para algunos opinan que es una especie de gap que une ese gap que hay entre el examen físico tradicional y los métodos por imágenes más complejos como la tomografía o la resonancia o las técnicas más avanzadas de la ecografía. Tal es así que en el año 2018 el doctor Jagnarula Brangwal publica en este artículo sobre el quinto pilar del examen físico, donde se le sumaría la insonación a la clásica inspección, palpación, percusión, auscultación. Esto es algo que siempre hablamos con el doctor Matías Brizuela de Córdoba, de Asalud Córdoba, donde planteamos que probablemente uno lo podría expresar como la sonosemiología o el POCUS al pie de la cama del paciente. Este artículo también se los voy a dejar, es un artículo muy interesante para que todos lo puedan disfrutar. Pero seguramente que nada de esto hubiera sido posible sin el advenimiento del desarrollo tecnológico y de los equipos más que portátiles, los equipos ultraportátiles, estos que nosotros podemos poner en el bolsillo del ambo, en el bolsillo del guardapolvo, que podemos protegerlo muy rápidamente, cosa hoy en día muy importante. Yo acá estoy probando, este es un estudio que estoy realizando hace un par de semanas en un paciente ventilado, en un paciente con una muy mala ventana ecográfica transtorácica, excepto la vista subcostal. Estos equipos permiten, en general, la realización de algunas mediciones en modo M. También disponen de Doppler color. En general, no disponen de Doppler ni pulsado ni continuo. Pero como ustedes pueden ver en estas vistas subcostales, la calidad de la imagen es bastante equiparable a la que podemos obtener con equipos mucho más costosos y equipos obviamente con otro tipo también de prestaciones. Es así que la Asociación Americana de Ecografía
este año emite estas recomendaciones para los laboratorios de ecocardiografía, fundamentalmente planteando cuál va a ser de alguna manera la forma en la cual se van a entrenar los médicos, que esta vez no tienen intenciones de transformarse en ecocardiografistas estrictamente, sino que quieren hacer el uso y aprender los beneficios de este ultrasonido point of care, es decir, cómo se debe entrenar el médico, el profesional en POCUS, cómo se debe entrenar en ecocardiografía crítica, y establece estas categorías que ustedes ven en la pantalla, donde tenemos el WAPE, que el WAPE es el examen físico asistido por el ultrasonido, sería la categoría, digamos, más básica del ultrasonido point of care. Después tenemos el POCUS cardíaco y la ecocardiografía crítica, que por primera vez también se la empieza a reconocer en el mundo, a pesar que ya tiene ya por lo menos 15 años de desarrollo, fundamentalmente en Europa, particularmente en Francia, donde la escuela francesa es la que más utiliza la ecocardiografía crítica, también la escuela australiana, y ahora también la norteamericana, reconociendo esta modalidad de ecocardiografía que toma, digamos, algunas características particulares. Por un lado, el POCUS, ustedes saben que es básicamente una manera de evaluar la función cardiovascular sin utilizar Doppler, utilizando modo bidimensional y modo M. No utiliza habitualmente mediciones complejas, son mediciones muy simples, y en general la respuesta que intenta darle al operador es una respuesta binaria, es decir, una respuesta sí o no. ¿Hay derrame pericárdico? Sí o no. ¿Hay derrame pleural? ¿La función ventricular está conservada o no lo está? Mientras que la ecocardiografía crítica hoy en día se le entiende de otra manera, es un paso, digamos, bastante más avanzado del POCUS cardiovascular, si bien tiene muchas similitudes y muchos puntos de contacto. La ecografía crítica hoy en día se le entiende como una ecografía crítica básica y una avanzada. La básica, fundamentalmente trastorácica, se utiliza fundamentalmente para evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, evaluar el pericardio, valorar la vena cava inferior y por lo menos identificar la presencia de alguna valvulopatía de grado severo. Mientras que en la ecocardiografía crítica avanzada, nosotros ya podemos utilizar otros elementos ecográficos más complejos como algunas herramientas del Doppler, hacer una valoración de la función diastólica más avanzada y aplicarla a algunos escenarios en particular, como vamos a ver, evaluar la fisiología del taponamiento, evaluar Shunt, y la ecografía crítica avanzada también incluye la utilización del ecotransesofágico. El ecotransesofágico, como ustedes saben, es un desarrollo de la anestesiología, también obviamente que muy, muy utilizada en la cardiología general, pero también se incluye en la ecografía crítica con algunas características muy particulares y con unos usos muy particulares. Este esquema que ustedes están observando en la pantalla a la izquierda corresponde a los niveles de entrenamiento en ecocardiografía crítica de adultos que propone este grupo de médicos intensivistas. Esto es de la escuela australiana. Ellos proponen un nivel básico. En el nivel básico estaría el POCUS cardiovascular y la ecocardiografía crítica básica. Después un nivel avanzado de ecocardiografía trastorácica y un poco más arriba un nivel más avanzado todavía de ecocardiografía trastorácica y la inclusión del ecotransesofágico en, digamos, la habilidad del médico operador. Esta revisión de un grupo de expertos en ecocardiografía crítica también fue publicada a finales del año pasado, si mal no recuerdo, y esto es justamente una década de progreso en ecocardiografía crítica. Es una revisión de todos los avances que se han hecho en los últimos años. También es un artículo muy recomendable y les voy a leer los puntos claves de esta revisión que me parece que pueden ser muy interesantes y que plantean de alguna manera la importancia de la ecografía crítica en los próximos, que va a tener en los próximos años. Por un lado, plantea que cada nuevo médico que se incorpora a una unidad crítica, tanto una terapia intensiva o una unidad coronaria, tiene que ser capaz de realizar una valoración ecográfica crítica básica. Que todo paciente inestable hemodinámicamente tiene que recibir una valoración ecocardiográfica inicialmente,
que la capacitación tiene que estar estructurada en el entrenamiento de la ecografía crítica avanzada, que cada UTI o cada área crítica tiene que tener al menos un intensivista entrenado en ecografía crítica avanzada, que cada, esto parece quizás una utopía, pero creo que en los próximos años va a ser algo cada vez más frecuente de observar, que es que cada terapia intensiva tenga su propia sonda transesofágica. Esto hoy en nuestro país no es algo frecuente, pero hay lugares como en Francia, por ejemplo, donde es muy frecuente que cada terapia intensiva tenga su propia sonda transesofágica, y a veces obviamente más de una. Bueno, y para terminar esta lista, que el intensivista entrenado pueda reconocer ventajas, limitaciones, recalca la importancia de la simulación también en la formación y la importancia de los nuevos dispositivos como el ECMO y en la cirugía cardíaca. Y en la imagen de la derecha ustedes ven los escenarios clínicos en los que la ecografía crítica hoy en día tiene una gran importancia: el shock de causa no aclarada, el paciente con trauma, en el paro cardíaco. Vamos a ver, hace poco tuvimos en nuestra asociación invitado al doctor Felipe Terán, que nos habló desde la Universidad de Pensilvania sobre la utilidad del ecotransesofágico en el paro cardiorrespiratorio, la utilidad también en la ventilación mecánica y, por supuesto, en la insuficiencia cardíaca. Acá vemos cómo en la ecografía crítica, tanto básica como avanzada, cada una de las valoraciones del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el pericardio, el estatus de volumen intravascular y las válvulas, tiene distintas indicaciones y distintos niveles, tanto si uno está realizando un examen básico o un nivel avanzado. A nuestro país, nosotros desde la asociación nos propusimos, gracias a la insistencia un poco también del doctor Francisco Tamañone, que él viene realizando un curso de ultrasonografía en área crítica desde hace ya 6 años, el de anexarle un curso de ecocardiografía crítica, el cual estuviera compuesto por un módulo mayoritariamente de eco transtorácico y también por un módulo de ecografía transesofágica. Y tal es así que en el año 2019 se hizo la presentación en la Universidad de Buenos Aires y tomó estatus de posgrado universitario, el primero a nuestro conocimiento en el país y en la región, este posgrado universitario anual de ecografía crítica, transtorácica y transesofágica. Se renovó este año nuevamente por el Consejo Académico de la Universidad de Buenos Aires y comenzamos este segundo año con algunas dificultades, como se imaginarán, pero se pudo iniciar. Además, el año pasado presentamos nuestro segundo libro. El primer libro fue el que ven a la derecha, el libro POCUS, Ultrasonografía Crítica, y el segundo, este libro POCUS 2, Ecografía Crítica, Transtorácica y Transesofágica, Básica y Avanzada, que se entrega a los alumnos del curso y, bueno, y forma parte del material fundamental de estudio. Uno de los planteos fundamentales para nosotros siempre es el aprendizaje de adquirir las imágenes, interpretarlas correctamente y, lo más importante, poder aplicarlas en el caso y en el paciente en particular. Es decir, acá nosotros lo importante y lo que jerarquizamos es un enfoque práctico hacia respuestas puntuales. Algunos de los ítems que se desarrollan y que se desarrollan en todo el mundo en ecografía crítica es el monitoreo clásico invasivo. No es necesariamente una competencia con el monitoreo ecocardiográfico, sino que se complementan en muchos casos. Se ha demostrado que hay una muy buena correlación entre el monitoreo hemodinámico ecocardiográfico y el monitoreo invasivo, con algunas ventajas, por supuesto, que puedan tener, y desventajas cada uno de estos métodos. También lo estamos utilizando mucho para la valoración y el manejo de los fluidos a través de distintas mediciones ecocardiográficas, y una de las que yo creo que es de las aplicaciones más importantes, que es en el manejo del paciente en weaning. Ustedes saben que el paciente que tiene un fracaso en el proceso de weaning y que requiere la reintubación es un paciente que se lo expone a un riesgo mucho más alto de complicaciones y de mortalidad. Hoy la ecografía, el eco pulmonar y el eco diafragmático nos permiten ayudarnos a predecir cuáles son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de fracasar en el weaning. Y en aquellos que han fracasado y antes de
iniciar un segundo intento. La ecografía nos permite valorar la causa, fundamentalmente a través de la valoración de la función diastólica. Este video pertenece al doctor Matías Brizuela, perdón, ahí el audio se metió un poquito al medio. Lo que se está midiendo es la valoración de la función diastólica en el paciente antes, durante y después de la prueba de ventilación espontánea. Otras áreas en las cuales también es importante, ha sido muy importante la aplicación de la ecocardiografía crítica, corresponde a lo que es el diagnóstico de la disección. Perdón, vamos a ir a volver a avanzar, ahí está. El diagnóstico de la disección, el diagnóstico de las valvulopatías, fundamentalmente valorar las valvulopatías cuando son severas y entender si forman parte del cuadro clínico del paciente o es una comorbilidad que debe ser tenido en cuenta. Esto lo hacemos y se aprende con la utilización del Doppler color, del Doppler pulsado, del Doppler continuo. Y como dijimos, la ecografía crítica avanzada también está compuesta por la aplicación del eco transesofágico. En este caso es un eco transesofágico distinto al que se realiza en el manejo operatorio de los pacientes, por los anestesiólogos, y distinto al que se realiza desde la cardiología general. Es un esquema de vista más reducido que está orientado sobre todo al diagnóstico de patologías prevalentes en el área crítica y además al manejo hemodinámico del paciente. Fundamentalmente los prácticos que realizamos nosotros son, por supuesto, supervisados con el paciente, en aquellos pacientes en muchos casos que requieren eco transesofágico por alguna situación, habitualmente pacientes ventilados, con lo cual se puede realizar la práctica de la intubación con la sonda transesofágica y las mediciones más importantes, fundamentalmente, como dijimos, las mediciones hemodinámicas, la medición de la vena cava superior y de su índice de colapsabilidad como el mejor predictor de respuesta a volumen. Y como se imaginarán, estas fotos en las que nos ven que no estamos protegidos porque son videos previos a la época de la pandemia, hoy tenemos que entrar a la sala, como ustedes observan, vestido de esta manera y sin poder realizar, digamos, actividad académica por la situación. El eco transesofágico es una de las situaciones en las que más debemos protegernos por el riesgo de contagio, y ya entrando en el tema que hoy nos toca. Esta imagen de la derecha que ustedes observan corresponde a un eco transesofágico en decúbito prono. Esta imagen me la mandó el doctor Fernando Sosa del Hospital Alemán hace no más de una hora, justamente cuando un paciente COVID chocado requería, con muy mala ventana ecográfica transtorácica, requería valoración hemodinámica y se le hizo un eco transesofágico en decúbito prono para valorarlo. Así que bueno, muchas gracias al doctor Sosa por compartirme esta imagen. Y en ecografía crítica también utilizamos las nuevas técnicas, fundamentalmente lo que es el strain, por la técnica de speckle tracking. Esta técnica que está disponible en algunos centros, por supuesto no todas las unidades pueden disponer de equipos con este tipo de tecnología, pero que se ha demostrado que es muy útil fundamentalmente en el diagnóstico de la miocardiopatía séptica, un escenario en donde la fracción de eyección muchas veces nos puede dar normal y no nos muestra el verdadero estado contráctil del paciente. Ustedes saben que entre el 40 y 60% de los pacientes en shock séptico tienen algún grado de disfunción contráctil. La fracción de eyección suele no verlo esto, y el strain sí es una herramienta que ya hay por lo menos dos metaanálisis publicados que se adelanta en las primeras 24 o 48 horas claramente a la fracción de eyección en el diagnóstico de la miocardiopatía séptica. Bien, y entrando en el tema de hoy, la ecografía crítica y su aplicación en esta pandemia de COVID, está claro desde las primeras semanas del comienzo de la pandemia y cuando empezamos a ver los primeros casos y los reportes que llegaban de China, que este coronavirus no solamente afectaba, no daba solamente compromiso pulmonar con un síndrome de distrés respiratorio, sino que además, por supuesto, producía alteraciones a nivel cardiovascular,
que hoy, por supuesto, todavía no está claro cuál es el mecanismo final por el cual se produce la injuria miocárdica. Se postula la hipotensión, determinantes metabólicos, la enfermedad cardiovascular preexistente, el estado inflamatorio, pero está claro también de que hay eventos microtrombóticos con trombos hialinos a nivel de la microcirculación, pero la injuria miocárdica, ya veremos de qué manera diagnosticada, tiene un claro impacto pronóstico y por lo tanto es de gran importancia poder hacer el diagnóstico precoz en estos pacientes. Este es un trabajo que se publicó en las primeras semanas, en marzo, las primeras semanas de la pandemia, y acá se compara justamente las manifestaciones cardiovasculares del coronavirus o la infección por SARS-CoV-2 con otros coronavirus previos como el SARS y el MERS. Ya se sabía desde hace más de 15 años, en este caso este trabajo de la derecha es una investigación hecha del año 2013, cuando hubo la pandemia con SARS en Asia, y ya se demostró que estos pacientes infectados con coronavirus tenían disfunción diastólica y también disfunción sistólica, esto ya se había podido mostrar, por lo tanto, tampoco de alguna manera nos sorprendería tanto de que este coronavirus tuviera esa capacidad de dañar el aparato cardiovascular. Este reporte a la derecha es uno de los primeros también de casos de miocarditis grave, fulminante, asociados al coronavirus en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa, en los cuales se observaba un severo deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo con engrosamiento de sus paredes, en donde muchas veces el diagnóstico es muy difícil de realizarlo, por lo menos con las técnicas convencionales como las haríamos con un paciente ambulatorio o con un paciente crítico, pero que se pudiera movilizar. Estos pacientes, desplazarlos dentro del hospital realmente es un problema, por lo tanto, la ecografía al pie de la cama del paciente podía ser, y es de hecho, una herramienta fundamental. Este trabajo se publicó luego, demuestra también, es de autores chinos, es el uso de la ecografía crítica para guiar el tratamiento en los pacientes con neumonía por coronavirus. Y acá se describe, creo yo, por primera vez un poquito los patrones ecocardiográficos que hoy se están observando en todo el mundo desde el punto de vista cardiovascular. En algunos pacientes se observa una función cardíaca hiperdinámica con un aumento del volumen minuto cardíaco y la fracción de eyección, con disminución de la resistencia vascular periférica. En otros casos se ha demostrado que existe, hay ahora ya un registro que lo vamos a ver más adelante, de miocardiopatía por estrés o más conocido como Takotsubo, con trastorno segmentario de la motilidad, con elevación de catecolaminas y disfunción microvascular, pero sin enfermedad coronaria obstructiva. La disfunción del ventrículo derecho, tanto por tromboembolismo de pulmón como por corazón pulmonar agudo, esto es algo que también lo vamos a ver un poco más adelante, esto está descrito también desde los reportes en China que estaba ocurriendo, y lo que observábamos recién, la disfunción miocárdica difusa con deterioro de la función sistólica y diastólica global del ventrículo izquierdo relacionado a severo estado de inflamación, hipoxia severa y falla cardiovascular global. Es así que la Asociación de Ecografía Americana emite este statement de Point of Care Ultrasound en esta época de coronavirus, justamente porque obviamente en estos pacientes que requieren de una evaluación cardiovascular no se puede realizar el mismo ecocardiograma que el que se podía hacer antes de la pandemia, por lo tanto se recomienda justamente la utilización del POCU cardíaco como una manera de evaluar la función cardíaca con la menor exposición posible de los médicos tratantes o del médico que va a hacer el estudio en particular. Una de las características del POCUS y de la ecografía crítica es que el mismo médico que está tratando al paciente sea el que pueda realizar esta valoración al pie de la cama. Como ustedes observan en la diapositiva, se proponen estas cuatro vistas superiores ecocardiográficas, una vista de eje largo para esternal izquierdo, una vista de eje corto, vistas apicales y vista de la vena cava inferior para valorar de alguna manera el estado de la precarga, para valorar las condiciones de las cavidades derechas en las vistas apicales,
junto con el septo interventricular en la vista de eje corto del ventrículo izquierdo y también de la función ventricular izquierda. Esto, como el POCUS también se entiende como una ultrasonografía multisistémica, debe ir acompañado de evaluar los patrones pulmonares, donde nos podemos encontrar con un patrón A, con un patrón B, con imágenes de consolidación o con derrames pleurales, aunque en el caso del COVID son bastante infrecuentes. Entonces, esto es la propuesta de la ACE, la valoración de la función cardíaca en el paciente con COVID a través del POCUS cardíaco, la valoración global del ventrículo izquierdo, el tamaño, la función global y segmentaria, para descartar justamente las patologías que se conoce que están asociadas a la infección por COVID, miocarditis, síndrome coronario agudo, miocardiopatía y shock. La valoración del ventrículo derecho, evaluar la forma, el tamaño fundamentalmente, y en aquellos casos que existe insuficiencia tricúspide, también estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar, el pericardio para evaluar derrame y eventualmente el compromiso más grave que puede ser el taponamiento, y como dijimos a nivel valvular para fundamentalmente descartar regurgitaciones o estenosis de grado severo. Esto debía ser complementado por la valoración del eco pulmonar de 8 a 12 vistas y también por la valoración de las venas, de la vena cava inferior y descartar el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Vamos a ver ahora tres casos clínicos que me parece que son muy interesantes y que quería compartir con ustedes. Estos casos fueron publicados en el Journal de la América, de la Sociedad Americana de Ecocardiografía también, y de alguna manera remarcan la importancia del POCUS y la ecocardiografía crítica. Esto es ultrasonido cardíaco focalizado al pie de la cama del paciente. Estos son casos también de un centro médico en Wuhan, en el epicentro de la pandemia. El primer caso que vamos a ver es el de un paciente masculino de 73 años que tenía 12 días de evolución con fiebre, que se interna con un diagnóstico a través de una PCR positiva para SARS-CoV-2, que no tenía antecedentes, de hipertensión arterial, diabetes, síndromes coronarios, ni tampoco disfunción hepática o renal, aunque tenía una referencia a síntomas de insuficiencia cardíaca. Este paciente que evoluciona con disnea en clase funcional 4, con infiltrados en vidrio esmerilado bilaterales en la tomografía de tórax, presentaba además un BNP francamente elevado, un valor normal más o menos de 110 de BNP, acá tenía 1077, tenía marcadores inflamatorios elevados, y este paciente como guía del manejo se le solicita justamente un eco cardíaco bedside para evaluar función ventricular y guiar el manejo. Vamos a ver con qué se encontraron los médicos tratantes. Fíjense en la imagen de la derecha, acá tenemos 4 clips, el primero arriba, a la izquierda, esta es una vista de eje largo para external izquierdo, donde claramente podemos observar que la función sistólica del ventrículo izquierdo está francamente alterada, no vemos dilatación de cavidades derechas en primera instancia. En la imagen que tenemos a la derecha es una vista apical de 4 cámaras, acá vemos un ventrículo izquierdo de gran tamaño, prácticamente esférico, con un hipertrabeculado apical, seguramente producto de la dilatación, y con un marcado deterioro de la función sistólica. En la imagen inferior a la izquierda, acá están observando una vista de eje largo apical, donde se le ha aplicado Doppler color y donde podemos observar una regurgitación aórtica, que al menos por Doppler color podríamos decir que es más que leve, quizás no severa, pero que es significativa. Y en la última imagen, la vista a la derecha abajo, una vista de eje corto del ventrículo izquierdo, a nivel de la válvula mitral, más o menos ahí, en medio ventricular, donde también observamos un compromiso global de la contractilidad y un severo deterioro de la función ventricular con un derrame pericárdico que ahí se ve en sístole también de grado leve. Bueno, en este caso, realizar este ecocardiograma al pie de la cama del paciente, por un lado permitió
optimizar el tratamiento de este paciente. Este paciente no tenía demasiados factores de riesgo, había en la historia clínica algún antecedente de episodio de disnea en esfuerzo. Sin embargo, la realización del ecograma permitió, entonces, como dijimos, optimizar el tratamiento. Si es un tratamiento orientado a la insuficiencia cardíaca y es un paciente que relatan los autores que tuvo buena evolución, no requirió ventilación mecánica y bueno, se pudo recuperar. Este segundo caso que vamos a compartir se trata de un paciente masculino que tiene 69 años, con 10 días de fiebre y 2 días de dolor torácico, sin antecedentes de hipertensión arterial, diabetes ni síndrome coronarios, también con diagnóstico de coronavirus, ingresa normotenso, aunque taquicárdico, con 133 latidos por minuto, con discreta desaturación. Este paciente sí requiere posteriormente, por la mala evolución ventilatoria, hemodinámica, la conexión a asistencia respiratoria mecánica. Venía en laboratorio, tenía un BNP elevado de 632 y un dímero D también francamente alto. Frente a la sospecha de tromboembolismo de pulmón, pero la imposibilidad o la dificultad para que este paciente se pueda trasladar a realizar una tomografía computada, que como decíamos muchas veces hace unos minutos, podría ser el método de elección. Sin embargo, frente a estas circunstancias, no es nada fácil desplazar, y con el riesgo aparte que implica el desplazamiento del paciente por distintos sectores del hospital. Se le realizó un estudio de ecografía crítica, y fíjense lo que se observa en las imágenes, como muchas veces pasa con los pacientes ventilados, las ventanas apicales y las vistas transtoráxicas suelen ser algo hostiles. En la imagen de la izquierda, una vista apical de 4 cámaras, donde ya hay, como dato muy trascendente, que el ventrículo derecho tiene igual o es más grande incluso que el ventrículo izquierdo. Además, hay un movimiento anormal del septo interventricular, y esto ya nos pone la pauta que seguramente hay un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, y que frente a la sospecha clínica que tenía este paciente, podía llegar a ser un elemento confirmatorio de tromboembolismo de pulmón. Este paciente además tenía insuficiencia tricúspide, a través de la cual se pudo medir una presión sistólica de la arteria pulmonar bastante alta, quizás un poco más de la cual, con la cual a veces observamos en los pacientes con tromboembolismo de pulmón, en los cuales en general no suelen superar los 60 milímetros de mercurio. En este caso, los mismos autores plantean de que podría haber existido la posibilidad de que este paciente tuviese un grado de hipertensión pulmonar previa que lo justificara. Una vena cava inferior dilatada y con colapso muy limitado. Y de nuevo acá, la ecografía crítica muy importante al pie de la cama del paciente para confirmar un diagnóstico que por otro método, por imagen, prácticamente hubiera resultado muy difícil de realizarlo. Y el último caso de esta misma serie que voy a compartir con ustedes, se trata de una paciente femenina de 45 años que tenía 7 días de fiebre y un día de dolor torácico, antecedentes de hipertensión, también internada por neumonía por coronavirus, que se interna en normotensa, levemente taquicárdica, sin desaturación, y en el laboratorio con un BNP alto, pero en este caso, y como se está describiendo cada vez más, con una troponina alta, pero en este caso muy alta, de 9.800, con un electrocardiograma que en principio está descrito como no diagnóstico y en el cual se solicita una valoración ecocardiográfica por sospecho de que estuviera cursando un síndrome coronario agudo. En las imágenes que ustedes observan en pantalla, arriba a la izquierda, una vista de eje largo paraesternal izquierdo, donde ya podemos observar que el septum anterior, fundamentalmente desde la región medial hacia adelante, está francamente hipokinético, es decir, hay un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo y hay además un evidente trastorno segmentario ahí de la motilidad. En la imagen de la derecha, arriba, una vista de 2 cámaras, a la derecha de la pantalla la cara anterior, a la izquierda de la pantalla la cara inferior. Acá la cara anterior no se define bien, como pasa muchas veces en los pacientes
en área crítica, sin embargo, se puede observar que el engrosamiento de la cara anterior no es normal. Algo que queda mucho más y que es mucho más notable y mucho más relevante en esta vista apical de cuatro cámaras, donde podemos observar que la cara lateral, sobre todo, y los segmentos apicales del septum interventricular posterior están francamente hipokinéticos, pero que además hay imágenes sumamente sugestivas en este contexto de que el paciente había desarrollado un trombo a nivel apical. Ahí ustedes los pueden observar justamente. Esta imagen que corresponde a trombo apical en un paciente que evidentemente a esta altura estaba cursando por un síndrome coronario agudo, acá esta vista de eje corto para el izquierdo, donde vemos que la cara anterior está francamente hipokinética. Bien, y estos casos fundamentalmente para mostrarles cómo el uso de la ecografía crítica y del poco cardiovascular tuvo un impacto en el manejo de los pacientes y por lo menos en poder arribar a un diagnóstico un poco más certero. En este mismo centro se trabajó con equipamiento ultraportátil y también con equipos dedicados de ecografía convencionales que quedaban ubicados en la sala, que es lo que hoy se recomienda, que el equipo no puede, obviamente, una vez que fue utilizado en área COVID, en la manera de lo posible se ha desplazado fuera de esa área, y acá nuevamente los dispositivos ultraportátiles que son muy útiles, como dijimos entonces, por lo menos para tener una primera impresión diagnóstica y unos primeros datos con respecto a la función ventricular. Esto es lo que se está recomendando, el cubrir los equipos, los transductores y por supuesto los ultraportátiles, que son más fáciles de poder cubrir con elementos de nylon, que luego puedan ser descartados para evitar la contaminación del equipo. Vamos a ver ahora algunos trabajos, se ha publicado mucho sobre el compromiso cardiovascular, este es un registro francés que se publicó hace unos días sobre la incidencia del embolismo pulmonar en los pacientes con COVID-19, y fíjense que ya desde el comienzo de la pandemia se sabía de que los pacientes, algunos morían por inestabilidad hemodinámica vinculado a tromboembolismo de pulmón. En este registro francés se encontró que de los pacientes internados en área crítica, el 8.3% hacían tromboembolismo de pulmón, en este caso confirmado por angiotomografía. Y por supuesto recordar los signos clásicos del tromboembolismo de pulmón en la ecocardiografía. En la izquierda, el famoso signo del 60 y 60, es decir, un tiempo de acortamiento del flujo pulmonar. Acá estamos viendo una vista de eje corto a nivel de los grandes vasos, con Doppler pulsado, se mide el tiempo de aceleración, cuando este tiempo es menor de 60 milisegundos, suma uno de los puntos, y cuando la velocidad de regurgitación tricuspidia, el gradiente es menor de 60 milímetros de mercurio, completaría el signo de 60 y 60, que nos dice que es un evento agudo. En la imagen esta de la derecha, lo que estamos observando, lo que vemos recién, esta relación en tamaño entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, donde, como vemos, tiene una alta sensibilidad y una especificidad un poco más baja, algo bastante también característico en la ecografía del paciente con tromboembolismo de pulmón, es muy específica, pero es relativamente poco sensible, por eso no está habitualmente en los protocolos que permiten o que incluyen el diagnóstico, salvo en el paciente en shock que no puede ser movilizado. La imagen del septum, del ventrículo izquierdo con forma de letra D, el D-shape, en la imagen de la izquierda, el aplanamiento sistodiastólico del septum interventricular con dilatación de cavidades derechas, indicando que puede haber sobrecarga de presión y o de volumen del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, y el signo de McConnell, la preservación de la contractilidad apical en el ventrículo derecho con hipokinesia severa en los segmentos mediales y basales en el ventrículo derecho. Este signo de McCollen, también descrito hace unos años con una alta especificidad de tromboembolismo de pulmón o por lo menos de un evento súbito de incremento de las resistencias vasculares pulmonares. Y el más específico de todos los signos, que es el trombomigrans, esto que hasta hace unos años era una imagen totalmente excepcional,
cada vez recibimos más reportes de amigos, compañeros, exalumnos del curso de ultrasonografía crítica o de ecografía crítica, que al apoyar el transductor en una vista subcostal en un paciente en shock, en un paciente con inestabilidad hemodinámica, se encuentran con esto, con trombos en la aurícula derecha y con un diagnóstico prácticamente inmediato de tromboembolismo de pulmón en curso. Este artículo, publicado también hace una semana en la revista JAMA, plantea una de las formas justamente de expresión del coronavirus a nivel cardíaco, que era a través de la miocardiopatía por estrés o el síndrome de Takotsubo, donde básicamente lo que se demuestra es que hubo un aumento significativo en la incidencia con respecto a los periodos previos a la pandemia de Takotsubo, y la incidencia fue de un 7.8% en esta población de 1.900 pacientes con síndrome coronario agudo, en los cuales obviamente se le hizo cateterismo y se encontraron los hallazgos típicos: cambios electrocardiográficos, balonamiento apical cuando se hacía el ventriculograma, y a través de la ecografía, lo que también a veces no solemos encontrar, estas también son imágenes típicas POCUS, con equipos portátiles o ultraportátiles, en área crítica, el balonamiento apical, en un paciente que posteriormente se demuestra que no tiene enfermedad coronaria obstructiva. Acá una vista apical de 4 cámaras, una vista de eje corto, donde vemos trastornos de la motilidad, a veces también la vista subcostal nos lo puede mostrar en muchos casos. Bien, y ya llegando un poco a la parte final de esta charla, este artículo que comenta un poco la utilidad de la ecografía para detectar el compromiso cardíaco en los pacientes con COVID-19. Por un lado, los diagnósticos que nos debemos plantear habitualmente es el de un síndrome coronario, el de un taponamiento cardíaco en los pacientes que están con compromiso hemodinámico, la existencia de la insuficiencia cardíaca aguda y del tromboembolismo de pulmón o el corazón pulmonar agudo. También el artículo, justamente, es muy interesante para que lo puedan ver, plantea cuáles son los diagnósticos, que los dijimos, y los hallazgos ecocardiográficos con los cuales nos podemos guiar justamente para valorar cada uno de ellos. Este es un paciente con dolor torácico, con signos de insuficiencia cardíaca, una función sistólica que no parece tan deprimida, por lo menos con un engrosamiento de sus paredes. Esta es una vista subcostal, y acá se recurre a una herramienta que por supuesto no está disponible en todos los centros, pero que, como dijimos, puede ser muy útil en la miocardiopatía séptica, en área crítica, pero que también obviamente se utiliza mucho en la ecografía convencional en el diagnóstico de la miocarditis. Esto es un trabajo donde demuestra justamente que el strain, en este caso es un strain por capas, porque acá estamos viendo el análisis epicárdico, mesoparietal y endocárdico. Habitualmente lo que nosotros utilizamos es el strain longitudinal global, que analiza fundamentalmente la capa subendocárdica. Y bueno, y hay evidentemente alteraciones del strain longitudinal global en los pacientes que están cursando cuadros de miocarditis. Este caso que les voy a comentar ahora es un paciente que tuvimos la oportunidad de ver, están en la foto también el doctor Sosa y la doctora Janet Wade, de la terapia intensiva del Hospital Alemán. Con ellos estamos trabajando sobre el uso del strain en pacientes con COVID. Este es un paciente que ingresó a la terapia intensiva, también con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, con COVID con PCR positiva, y fíjense que en los primeros días de admisión, los primeros 5 días, tenía francas alteraciones en este bull eye del strain longitudinal global. Ustedes lo que están observando es la deformación longitudinal. Fíjense que está expresado como signos negativos. El valor normal de la deformación global es aproximadamente de un menos 20%, este paciente al ingreso tenía menos 11.4, a pesar de eso tenía una fracción de eyección completamente normal, medido por Simpson tenía una fracción de eyección superior al 60%, y la elevación de las troponinas
si bien estaban elevadas en grado medio, y fíjese el comportamiento que tuvo el mismo paciente al día 16, luego de la admisión. El paciente había mejorado hemodinámicamente, y fíjese cómo también mejoró. Los segmentos que están en rojo son los segmentos que el software pudo seguir la deformación, pero fíjense que a nivel apical tenía valores, el segmento 17 tenía menos 12, y ahora subió a 28 y tuvo una mejoría de todos los segmentos apicales y medio apicales del ventrículo izquierdo. El estrés longitudinal global, acá no está el valor, pero había subido a casi menos 19, o sea, prácticamente había llegado a un valor normal. Esto, por supuesto, se están reclutando más pacientes para ver si es el comportamiento que se suele observar en estos pacientes que se sospecha miocarditis por COVID. Este es un caso que se hizo por ecografía transesofágica, veo que es un paciente obeso con mala ventana trastorácica, y a pesar de que hay poca bibliografía que refiere al uso del strain miocárdico por speckle tracking desde el eco transesofágico, en este caso se pudo hacer fundamentalmente teniendo siempre la precaución de desplegar la punta del ventrículo izquierdo, que a veces es difícil de hacerlo en el paciente por eco transesofágico. Otra utilidad muy importante de la ecografía crítica, que lo comentamos, es el diagnóstico del derrame pericárdico por distintas vistas, por eco paraesternal, por vistas subcostales y, por supuesto, la guía de la paracentesis ecoguiada también es una herramienta fundamental y es uno de los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta. El ventrículo derecho, que el cual muchas veces nos olvidamos, en los pacientes con COVID lo tenemos que tener muy en cuenta porque estos pacientes pueden, en muchos casos, requerir ventilación mecánica con altos niveles de PIP, y hay un porcentaje importante de pacientes que evolucionan con disfunción sistólica y diastólica del ventrículo derecho, con dilatación del mismo, con aplanamiento del septum interventricular, y es uno de los signos que obviamente vamos a tener que estar muy atentos de poder detectar. En estos pacientes es muy aconsejable la utilización del Doppler pulsado a nivel del eje corto de los grandes vasos para ver el perfil de velocidad justamente del flujo pulmonar cuando hay esta escotadura mesosistólica que indica un aumento de la resistencia vascular pulmonar, o incluso cuando hay esta onda presistólica previa al flujo pulmonar, indica un ventrículo derecho con fisiología restrictiva, donde en la sístole de la aurícula derecha el ventrículo rígido abre precozmente la válvula pulmonar y por eso estamos viendo esta onda A presistólica. Se ha demostrado que en los pacientes ventilados con alta PIP, esta onda A presistólica precede a la disfunción sistólica del ventrículo derecho, por lo que entonces hacer una valoración del flujo pulmonar en estos pacientes ventilados con alta PIP puede ser algo muy importante. Por supuesto, la valoración de la función sistólica por herramientas muy simples y reproducibles como el TAPSE, la excursión del plano del anillo tricuspidio, con un punto de corte de normal de mayor a 15-16 milímetros, también es algo que vamos a hacer en forma sistemática, y cuando se puede, por supuesto, recurrir a las mediciones con Doppler tisular, fundamentalmente de la onda sistólica, con un valor normal de más de 10 centímetros por segundo, que nos va a permitir también cuantificar la función sistólica del ventrículo derecho. Bien, y ya para concluir, justamente este trabajo plantea todas las valoraciones que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la ecografía crítica en el paciente con COVID. Por un lado, siempre nunca olvidarnos de cuidarnos, de utilizar las herramientas y los elementos de protección personal. Analizar en los pacientes sépticos la función diastólica a través de la relación E'. Cuando se dispone de strain longitudinal global, se ha demostrado que un strain menor al 13% en los pacientes con shock séptico se asocia a peor evolución. Evaluar en los pacientes ventilados el comportamiento del ventrículo derecho, evaluar el incremento de los diámetros, evaluar también el comportamiento del TAPSE, el cambio fraccional de área, si se puede,
la valoración por strain. Hay un trabajo muy reciente que utilizó strain en ventrículo derecho, en la pared libre, y que demostró que cuando el strain baja en estos pacientes infectados con COVID, se asocia también a peor pronóstico y en la evolución de estos pacientes. Evaluar, como dijimos, el movimiento anormal o paradojal del septo interventricular. En el tromboembolismo de pulmón o entre la sospecha de tromboembolismo de pulmón, evaluar la velocidad del tiempo de aceleración del flujo pulmonar, si es menor de 60 milisegundos, lo mismo que la regurgitación tricuspidia, el signo de McConnell y los demás índices de valoración de la función sistodiastólica del ventrículo derecho. En los pacientes con miocarditis, valorar el incremento de los diámetros, pero también el incremento de los espesores, porque hay muchos pacientes que no se dilatan y en los que por edema lo que observamos es incremento de los espesores. Evaluar el comportamiento de la fracción de eyección, trastornos de la motilidad, derrame pericárdico y, como dijimos, la utilidad creciente de un strain bajo para el diagnóstico de la miocarditis en estos pacientes, inclusive cuando la FEI pareciera normal. Bueno, y para terminar, una breve encuesta que hicimos desde la asociación, trabajando fundamentalmente con amigos, con exalumnos en nuestro país, que se formaron en ecografía crítica y en poco cardiovascular. Y bueno, le hicimos una breve encuesta para ver un poquito si hay algunas encuestas más importantes de otras sociedades científicas en curso, pero para ver cómo se estaba desarrollando el trabajo con los pacientes con COVID. Estos son 10 centros que deben sumar aproximadamente unos 200 pacientes. Y acá ustedes los ven, la distribución en centros, de acuerdo a la cantidad de pacientes atendidos, había un 30% de centros que habían atendido más de 30 pacientes y un 50% que habían atendido entre 10 y 30 pacientes. Se les preguntó si se les había realizado focus cardíaco a todos los pacientes o a algunos. Obviamente la mayoría de los centros contestó que se había realizado solamente a algunos, lo cual es entendible por el riesgo evidente de la exposición con estos pacientes, y un solo centro sí informó que había realizado focus cardiovascular a todos los pacientes ingresados por COVID. Y con respecto a los patrones que se habían observado en estos pacientes, la mayor parte de los centros refirió que había observado un patrón hiperdinámico, un poco más de la mitad refirió haber observado también un patrón hipodinámico o un patrón de hipoquinesia global, como está referido en la literatura que se viene publicando hasta acá. También un porcentaje más bajo con dilatación de cavidades derechas y hasta acá ningún caso evidente con síndrome de Takotsubo o de miocardiopatía por estrés. Bien, hasta acá entonces con esta charla sobre ecografía crítica en la pandemia por COVID. 19. Este código QR que ustedes están observando en pantalla es para que puedan descargar la carpeta con todos los artículos y todos los trabajos que fui comentando un poquito a lo largo de estos 50 minutos. Está el código QR que lo pueden aplicar con el celular para poder ingresar a una carpeta de Drive y si no con la dirección que ustedes están observando en pantalla. No sé, Patricia, si hay algunas preguntas. Sí, bueno, en principio te quería agradecer de manera personal en nombre mío y en nombre de Tecnimagen por siempre estar y bueno, sumarte a todo esto que estamos haciendo en este momento, que es capacitar a todos los profesionales por este medio. Así que desde ya muchas gracias por tu tiempo y bueno, acá estoy leyendo muchos agradecimientos. La doctora Silvia McCall, excelente disertación. Muchas gracias al doctor Merlo. Bueno, después también muchos agradecimientos. Y a ver, ahí se abrieron las preguntas. A ver si hay. Euge, no sé si vos las estás viendo. Sí, sí, acá estoy empezando a ver algunas preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber asistido, a vos Patricia y a los responsables de Tecnimagen por la invitación. Para mí fue un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Por un lado también compartir
un poco para el conocimiento de todo lo que se está haciendo en nuestro país con ecografía crítica en los distintos centros. Y bueno, desde ya soy yo el agradecido. Acá estoy leyendo una pregunta, Pablo, del doctor Julio Burgos, que dice, sí. ¿Alguna experiencia entre el índice de Tobin y el eco de diafragma? Saludos. No lo tengo yo personalmente. Sí. No lo tengo yo personalmente, Julio. Mi área es ecografía, ecografía crítica, transtorácica, transesofágica, pero en todo caso después le transmito tu pregunta al licenciado Benay, que él es el especialista en eco pulmonar y diafragmático, y te lo contesto en el canal de YouTube. La verdad que yo personalmente no tengo experiencia en eso en particular. Sí, lo que hacemos, como lo mostramos un poquito ahí rápidamente, es eco trastorácico en los pacientes previo al weaning. Ahí está la diapositiva. Fundamentalmente lo que hacemos es valoración de la función diastólica, medición de la reserva diastólica a través del Doppler tisular, de la onda de prima fundamentalmente. Esto es algo que da cada vez más resultados, sobre todo si uno tiene en cuenta que la mayor parte de los pacientes que fracasan en el weaning fracasan por lo que hoy se conoce por lo que es el WIPO o el edema pulmonar inducido por weaning, por disfunción diastólica, fundamentalmente pacientes ancianos, pacientes con distintas comorbilidades o patología cardiovascular previa. Y acá el eco pulmonar, el eco pulmonar sí, por un lado, pero el eco diafragmático y el eco Doppler cardíaco es una herramienta fundamental y ahí tiene mucho para aportar. Bueno, Pablo, una vez más te agradecemos todos en nombre de Tecnoimagen y bueno, obviamente también los doctores que pudieron ver tu charla agradecidos, muy buena tu exposición y bueno, todos halagos, así que bueno, cualquier cosita que necesiten o al canal del doctor Merlo o si no a la empresa. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a todos por asistir y bueno, ha sido un gusto, así que la verdad, muy contento. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado y bueno, quedamos a disposición para cualquier cosa que necesiten. Nos vemos, Pablo. Muchas gracias, Patricia. Saludos para todos. Saludos.